Tiene un montón de sentimientos, Daniel. Primero que eso, ese tipo de valoraciones son inoportunas y falta de respeto, de códigos políticos y sobre todo a días de desarrollarse la próxima elección. Ahí te das cuenta cómo no saben medir las palabras y a veces ese ha sido el resultado que les ha hecho perder algún municipio, porque sea a quien se refiere. ¿Sí? El bloquismo ha salido a la cancha, yo siempre digo, casi con una espada de papel frente a una gran estructura y de grandes recursos. Después de mucho tiempo de no haber iniciado una campaña solos y la verdad que sentíamos que podíamos sacar muchos más números porque le negaría si esto no fuera así. Quizás faltó alguna estrategia política que pudiera transmitir una mayor unidad, una mayor convocatoria, pero los números te dicen que si esos números estuvieran del otro lado se te complica. Lo que no está de un lado se duplica para el otro y de vuelta, y que el bloquismo ha aportado calidad humana y calidad institucional como siempre lo ha hecho, con una gran militancia, con una gran honestidad y con una gran lealtad defendiendo las banderas de este proyecto. Que nos hubiera gustado sacar mucho más, es cierto, pero es cierto que hemos empezado de nuevo a mover una maquinaria, que hemos tenido que volver a rearmar estructuras, hemos podido armar mesas en todos lados, hemos podido, en el caso personal, encontrar nuevas dirigencias y nuevas adhesiones, y es el comienzo de lo que viene, y había que animarse y poner la cara. Y me parece que eso ha sido muy positivo, de mucho afecto, que por ahí a mí me ha pasado, o sea, tanto cariño que veía en la calle, por ahí capaz que no se vio reflejado, capaz que no lo supimos expresar, o también nos encontramos que no habían votos de nosotros, han pasado un montón de cosas. Lo que sí tengo claro, que el bloquismo siempre aportó, aporta y va a seguir aportando, y tiene mucha calidad institucional, mucha historia, y al bloquismo se lo debe respetar. Y están trabajando por la elección de Rubén Uñac, ¿no? Es así. Yo he compartido banca con Rubén. He sido candidata en el 2011 con él. Ahí también pudimos meter los tres diputados, que en ese momento era Pepe Villa, quien ocupó el tercer lugar. Y hemos construido, me acuerdo que siempre en Buenos Aires nos hablaban de qué equipos lindos se mostraban en la Cámara, y así hemos trabajado con Rubén, una persona de bien, una persona que es fácil de ganarse el cariño, que quizás siempre trabajó de manera más silenciosa, pero muy buen negociador a la hora de establecer contactos. Así que estamos trabajando muy bien, transmitiendo su voz, entregando el voto, con el respeto que la gente viene de una elección y demás, pero sí, trabajando con la estructura en ese sentido.